Y en otro orden, el director de investigaciones de la Policía Nacional descartó categóricamente que en Cerro Norte estén operando narcotraficantes de origen brasileño. Yo voy a hablar desde el punto de vista de inteligencia policial, desde el punto de vista de la Dirección de Investigaciones. Para nosotros esa noticia no es correcta. Nosotros no manejamos, categóricamente no manejamos información de que bandas criminales integradas por brasileros estén operando en Montevideo o en, específicamente en el Cerro. Por lo tanto, desde el punto de vista de las fuentes que maneja la fuente periodística, quiero decir, no corresponde a la Policía Nacional. La cantidad de allanamiento que se viene realizando es una operativa importante desde el punto de vista de impacto en cuanto a la represión del delito y en cuanto a las acciones policiales e investigativas principalmente. Nosotros consideramos que el tema narcotráfico y el narcomenudeo es un tema que se ha instalado a nivel global, no es un tema único de Uruguay, lo vivimos intensamente como policías para llegar justamente a desarticular organizaciones y que éstas nos crezcan y se desarrollen, y esa es la posición para generar este tipo de acciones policiales que fueron realizadas por todas las unidades especializadas de la Dirección de Investigaciones más la Jefatura Montevideo. O sea, hay un trabajo coordinado, hay una sinergia entre las unidades policiales, no descansamos obviamente hasta poder por lo menos desarticular los grupos, organizaciones o clanes familiares que están establecidos en determinadas zonas del país, y Montevideo como capital reúne simplemente esa particularidad de que se exponen más los delincuentes al accionar policial y por lo tanto estamos actuando en ese sentido.